Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los que ya nos están sintonizando y a los que se van conectando. Mi nombre es Fernando Motolinía y me da mucho gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes. Estamos completamente en vivo, por lo que las y los invitamos a participar en el chat con sus preguntas, con sus comentarios y también, por qué no, a compartirnos sus propias experiencias. En esta ocasión, desde el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Organizamos el seminario web Juego y Movimiento en los primeros años, en donde se compartirán en un primer momento algunas cualidades del juego y su importancia en el desarrollo de las niñas y los niños a nivel personal y a nivel social. Veremos los beneficios del acercamiento al arte desde los primeros años, para posteriormente compartir algunas actividades lúdicas y creativas para niñas y niños de 0 a 6 años. Para ahondar más en este tema, estamos de manteles largos. Tenemos el honor de contar con la especialista Natalia Cárdenas y les platicaré brevemente algo de lo que ella ha, ha realizado. Natalia Cárdenas es bailarina y payaso, maestra en neuropsicología y educación, licenciada en educación artística con especialidad en danza, especialista en generar estrategias educativas a partir de las artes y del juego. Sus talleres capacitaciones y conferencias se han impartido en colaboración con instituciones como la Secretaría de Cultura Federal, Fundación AdGelú, Representación de la Unión Europea, Centro de Cultural España en México, entre otras. Eh, eh, ha sido convocada por la CEP y la ONU como especialista en artes y educación para desarrollar materiales, contenidos y, y documentos. Pues sin más, le doy la más cordial bienvenida a Natalia Cárdenas. Muchísimas gracias, Natalia. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a las y raíces de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias a todas y a todos quienes están compartiendo este espacio conmigo. Pues hoy vengo a platicarles sobre algo que me gusta muchísimo. Bueno, en realidad son dos cosas y que vinculo todo el tiempo, que son las artes y el juego. Y para eso me voy a permitir para empezar, me voy a permitir compartir mi pantalla. Eh, si quieren por ahí irnos eh, diciendo de, de dónde nos miran, eh, también estaría bien que nos dijeran a qué se dedican, si son, si, si son este adulto que, que cría a este pequeño, si son abuelos, si son abuelas, si son tíos, si son educadores, si son auxiliares. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar, como ya les hemos dicho, sobre juego y movimiento para los primeros años. Y quiero comenzar primero eh, cambiando un poco la visión que tenemos de los bebés, dejando atrás este, este mito que hay y este pensamiento colectivo que hay, que pues los bebés son chiquitos, son, son eh, pues ahí, ¿no? este, pequeñitos que están eh, un poco inmóviles o son inquietos. No, no. Pensemos por favor a partir de ahora en los bebés como personas que tienen entre los 0 y los 6 años de edad. Estas personas acaban de emerger al mundo, no conocen casi nada, todo es nuevo para ellas o para ellos, y entonces están ávidos y ávidas de aprender. ¿Y cómo, cómo es que lo van a aprender? Bueno, pues su cerebro eh, tiene como única herramienta para poder aprender del mundo a su cuerpo. Están ambos creados, es una especie de paquete biológico maravilloso para que puedan aprender al mundo, para que se aproximen al mundo, lo experimenten y aprendan de él. Pero también para que empiecen a desarrollar conceptos muy complicados y grandes habilidades, para que comprendan cosas como la gravedad, la empatía, la maldad, la bondad, el mismo juego. Eh, habilidades como el mismo juego, habilidades de compañerismo, eh, de comunidad, muchas cosas. Entonces, quiero que a partir de este momento tengan muy, muy en cuenta y estén muy claros que cerebro y cuerpo van de la mano. Y por eso hablamos de movimiento en, en nuestro título, porque el movimiento no significa danza, el movimiento no significa solo moverse, el movimiento se trata de esta capacidad, que tiene nuestro cerebro para decirle al cuerpo que se desplace. Y no me dejarán mentir, desplazándonos es como conocemos el mundo, tomando cosas, acercándonos a alguien para tocarlo, sí, también bailando, pateando una pelota, moviendo, un, eh, eh, moviendo algún objeto, tocando un instrumento, corriendo, saltando, sentándonos, escribiendo en la computadora. Te das cuenta cómo el movimiento involucra mucho más allá que el baile y es por eso que moviéndonos es como aprendemos. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante y es esto, ¿qué es el juego? Y voy a compartirles un par de conceptos que a mí me gustan mucho. Y este del juego en particular se los comparto porque a mí me hace sentido. Yo veo a los niños, a las niñas jugando, los veo desarrollándose y creo que es esta definición que les voy a compartir es muy real. Y justamente deja ver lo que yo percibo con los niños y las niñas. El juego es una actividad divertida que requiere de objetivos y reglas. Y quizá me van a decir, sí, pero los pequeños en la primera infancia, a los tres meses, a los tres años, ¿qué reglas van a poner? Claro que las ponen. Vamos a hablar de ellas más adelante, pero por ahora, como un ejemplo, es, yo voy a tener este objeto y a jugar con él a babearlo, a percutirlo, a moverlo. Y esa es una regla. Voy a experimentar con este objeto hasta agotar sus posibilidades. Quizá no lo vemos así, pero son sus propias reglas del juego. Y el objetivo es saber todo lo que podamos saber alrededor de este objeto. ¿Y qué, y qué pasa con el juego? El juego también... Es una herramienta que tiene nuestro cerebro, no solo el de los niños, el de los adultos también, pero a veces lo olvidamos. Es esta herramienta que tiene el cerebro para poder conocer el mundo. ¿Y lo conoce cómo? Pues a través de los sentidos, ya lo veremos, pero también tiene otra gran herramienta allá afuera, que son las artes, que son los sonidos, cómo se escucha el mundo. La música va mucho más allá de las piezas musicales. El mundo es sonoro. Ya hablamos del movimiento. El mundo, las personas, las sociedades están en movimiento. El teatro, la lectura, la, la literatura, las palabras están en muchos lados. La arquitectura. Entonces, te das cuenta cómo el arte va mucho más allá de una expresión artística concreta, es decir, de una pieza musical una obra de arte, una pintura, una obra de teatro, va mucho más allá de eso. Las expresiones artísticas son también parte de las posibilidades cerebrales que tenemos los humanos y los bebés y los primeros infantes entre 0 y 6 años también tienen estas posibilidades y ya veremos que las artes son grandes aliados del juego y del cerebro y del cuerpo para poder jugar y aprender. Entonces, yo les decía, el juego es una actividad divertida que requiere de objetivos y reglas. Ojo, divertido. Y sí quiero detenerme aquí, porque divertido bajo ninguna circunstancia se refiere exclusivamente a reírse, a que sea algo que <laughs> te, por, te provoque la risa hasta morir. No, 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 no. Fíjate qué divertido. Es cualquier actividad o acción que nos mantenga atentos, concentrados, presentes, activos mental y o físicamente. Fíjate qué interesante concepto. Entonces, cuando nosotros conocemos este, este, este concepto de, de divertido, ¡pum!, es como un golpe al paradigma de que divertido es solo reírse. Y fíjate. Tú no me vas a dejar mentir. ¿Cuántas veces has visto a un pequeño concentrado, presente, activo, física y mentalmente jugando? Muchas veces, todas las veces. Esto es muy importante. Y luego tenemos esto. También creemos que el juego y la disciplina están peleados porque creíamos antes, ahora ya no, que lo divertido era solamente reírse, ¿no? Y, y ser histriónico quizá o, o ser ruidoso, más bien. Pero no, fíjate que la disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un objetivo. Te fijas, aquí también hay objetivos, como en esa definición que te compartí del juego. Entonces, cuando tú tienes un objetivo, te autodisciplinas, asumes que quieres conseguir este objetivo, esta meta. Te comprometes con el juego, te comprometes con el objeto, te comprometes con la persona. Y entonces la disciplina tiene completamente otra, otra perspectiva. Entonces, ¿ya vas viendo cómo el juego no se trata de gritar y de correr como locas y locos por ahí? Bueno, vamos a hablar de algo muy importante antes de hacer una pequeña pausa. Y son las reglas. Quiero. Quiero pedirte que cuando juegues a partir de ahora las reglas las pongan en conjunto. Esto se puede hacer con pequeños a partir de los tres años o cuando ya comienzan a verbalizar, es decir, cuando ya comienzan a hablar. Eh, yo lo que hago y te lo ¿por qué te lo comparto porque es algo que yo hago siempre que trabajo con pequeñitas y pequeñitos desde los tres años. Yo les propongo las reglas, las sugiero. Reglas que, por supuesto, aseguren eh, el que se consiga el objetivo del juego, la seguridad en el grupo o de manera individual, el uso de los materiales o de los recursos. Tú las propones. Y entonces después debes preguntarles a ellas y a ellos si están de acuerdo en estas reglas. Y créanme que son muy duros y muy estrictos. Por supuesto, hay que utilizar el lenguaje adecuado. No podemos utilizar conceptos muy, eh, muy elaborados porque todavía su cerebro no tiene todos, todo el conocimiento para entender estos conceptos. Eso es todo. Pero pueden comprender, por ejemplo, una de las reglas que yo pongo cuando jugamos es eh, preferiblemente no golpear, ¿no? No vamos a golpearnos en este grupo de trabajo o en esta convivencia de dos personas. ¿Por qué? Y les explico poniendo un ejemplo. A ver, Víctor, ¿a ti alguna vez te han pegado? Y el niño o la niña inmediatamente te dice: Sí, sí, me han pegado. ¿Y qué pasa cuando te pegan? Ay, pues me duele o lloro. O es que el otro día Fulanita le pegó a Fulanito. Sí, exacto. Y a ver, ¿a quién? Aquí, ¿a quién le gusta que le peguen? ¿A quién le gusta llorar? No, a mí, no, a mí, no claro, y cuando lloramos y nos pegan se detiene el juego. Entonces ellos pueden reflexionar a partir de esta situación porque es una situación muy común para ellos y pueden tomar una decisión: golpear o no golpear, aceptar o no aceptar la regla. Cuando ellos comprenden esto, entonces podemos preguntarles, entonces, todo mundo está aquí de acuerdo que en este juego, en esta convivencia, en este espacio. No se vale golpear y todos asumen y dicen sí. La siguiente pregunta sería, ¿y qué va a pasar si alguien le pega a otra persona? Ojo, persona. Inmediatamente ellas o ellos van a comenzar a dar las sugerencias y a decir cuáles son las consecuencias. Cuando todas y todas las escuchen. Después preguntamos. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Les parece bien que si alguien golpea no puede seguir jugando o va a tomar asiento o le vamos a retirar el material o lo que ellas y ellos hayan sugerido y cuando todos digan sí? Entonces, les recuerdas la regla y la consecuencia. Y por supuesto, muy importante, hay que aplicar la consecuencia cuando se rompe la regla, pero estas reglas aplican para niños y para adultos, sobre todo si tú eres parte de este juego. No pueden las reglas no aplicar a ti, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces esto, ellos se van a comprometer con cualquier actividad que le propongas, porque desde este momento se están apropiando de esta actividad, de la construcción completa de esta actividad. Y además... Si tú eres padre, madre, eh, cuidador, eh, lo, vas a empezar a promover un ambiente de convivencia sana, un ambiente de, de compartir lo que se cree, lo que se siente, ¿no? de hablar de decir papá mamá no estoy de acuerdo porque yo sugiero que eh, podemos poner una regla para o podemos decidir cómo vamos a hacer esto es muy importante y vas generando hábitos hacia el futuro entonces una vez habla, que hemos hablado del juego del que es divertido de qué significa disciplina de qué son reglas pues vamos a seguir pero vamos a hacer una pequeña pausa verdad fer para platicar aquí con nuestra audiencia y saber. Sí, sí, ya cosas. tenemos algunos comentarios eh, también desde donde... No visto. te escuchamos, Fer, o no te escucho yo. Hola, hola. No sé, a ahí ver si bien. ahí nos pueden ¿Sí? compartir. Yo no te escucho, tú me escuchas a mí. Bueno. Eh, Aquí lo que, lo que queríamos compartir, no sé, qué, no sé qué es, si soy, si, si, qué pasa. Bueno, queremos... Ah, ok. Quizá, que es, quizá es un problema solamente entre Fer y yo. Entonces, adelante, Fer, compárteles con el público. Ok, te, te comentaba eh, que tenemos algunos eh, comentarios ya. Desde, nos visitan de... Dice Yuma Cano, mi nombre es Naibi, soy mamá de niñas, de niños más grandes, pero tía de una chiquita de 18 meses. También tenemos un comentario de Aide González. Barragán, buenas tardes, yo soy mamá y maestra, pero me encanta aprender sobre la estimulación temprana. Lorena Carrión dice que es un tema muy necesario y muy importante. Muchas gracias. Eh, tenemos otro comentario de... Eh, Felipe Rebolledo, muy bueno, felicidades. Wow, me encanta este taller, lo estoy compartiendo. Pues bueno, es, muy, es sumamente importante todo lo que nos estás comentando, Natalia. Particularmente, pues esta parte de, de las reglas que también podrían eh, llamarse más acuerdos que, que poner como este tipo de reglas directamente con las niñas y los niños, ¿no? Poder tener este diálogo, lo que nos permite justamente es el juego, el diálogo entre, en, intergeneracional, ¿no? Que, que nos convoca el, el juego a partir de, de la convivencia que, que se va generando entre los adultos y los niños, ¿no? Y también muy importante, estar como muy a su nivel, ¿no? No ponerse siempre como el, el adulto y el chiquito, sino estar siempre como a la par, viéndola a los ojos a las niñas y a los niños pues si quieres pasamos a la segunda parte que es de ella eh, de propuestas y actividades directamente con niñas y niños en estos, en estos años de 0 a 6 años muchísimas gracias natalia ok gracias Ter. Sí. Eh, es muy cierto esto que dice Fer. Yo lo refiero como reglas porque generalmente sé que, sé que hay muchas personas allá afuera que trabajan en aula que nos están viendo y es como se refiere, ¿no? Como reglas. Pero en realidad, en la práctica y lo que se pueden dar cuenta es que llegamos a un acuerdo mutuo, ¿no? Se expone cuál es, cuál es la situación y estos parámetros de convivencia que queremos tener en nuestros espacios. Y decidimos en conjunto cómo se va a llevar esto, ¿no? Y claro, pues comienza el diálogo horizontal, esto que llamamos horizontal, ¿no? Es decir, que estamos en posiciones iguales, tomamos decisión de la misma manera, no hay preferencia para uno o para otro por ser adulto o por ser menor. Entonces, vamos a seguir y les voy a volver a compartir mi pantalla. Y vamos ya a pasar a esta parte en la que les voy a compartir. Varios juegos, específicamente ya me voy a ir a varios juegos y actividades. Entonces, por ahí si tienes libreta y papel en mano, pues mucha atención. Eh, yo les decía al principio que, que para el juego son grandes aliados los sentidos. Y lo que, lo que les voy a compartir a partir de ahora es una mezcla entre... Las necesidades que tienen nuestros pequeños en estas edades tempranas, las necesidades físicas, cerebrales, mentales y de desarrollo que tienen, para lo que ocupan sus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, y también eh, vamos a tomar en cuenta, por supuesto, las artes, porque las artes nacen de estos mismos sentidos. Las artes movilizan también emociones y también es algo que se aprende desde que, so desde que somos muy pequeñitos y que el juego también nos pone ahí. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo se siente? ¿Para qué se siente? ¿Qué beneficios me trae? Entonces, yo aquí les pongo eh, algunos ejemplos y vamos a comenzar. Nos vamos a ir uno por uno. Entonces, nos vamos a ir primero con la vista, ¿de acuerdo? Cuando somos muy pequeños, cuando somos bebés de meses, nuestro campo visual es muy breve. No porque no veamos, claro que vemos, pero generalmente estamos recostados boca arriba, mamá o papá o adulto cuidador nos acuesta y generalmente nos acuestan boca arriba o nos acuestan boca abajo y de lado. Entonces, fíjate que lo que tú alcanzas a ver es nada más lo que tienes enfrente y lo que está atrás. Hasta que te acuesten del otro lado lo vas a conocer. Eso nunca lo habíamos pensado como adultos, pero es real. Y cuando estás acostado boca arriba, pues también, ¿no? Solamente ves esta parte. Y todo lo que está abajo, quién sabe. Ahora, eh, no importa la edad que tenga nuestro pequeño, un gran recurso es la literatura y la literatura me refiero no solamente a la lectura de las palabras que contienen los libros a la historia que el libro nos propone un libro tiene mucho más que ofrecer en un libro y les pongo aquí un ejemplo muy claro porque cuando él o ella se acerca a, a mirarlo no a mirar el contenido también vamos alimentando sus conceptos visuales de acuerdo y hay hay mucha literatura allá afuera, hay muchos libros y quiero que pongamos especial atención en algo. A veces creemos que las ilustraciones no tienen importancia y créeme que la tienen y sobre todo en la primera infancia, porque la primera lectura que hacen los pequeños en estas edades estas personas entre cero y seis años es la lectura visual a cuántos de ustedes no les ha pasado? que un, una o un pequeñito les dice, te voy a leer un libro, y lo toma y empieza a contarte la historia, que mira, ve los personajes y hace su propia historia, porque todavía no sabe leer. Y eso es maravilloso. Pero también debemos de cuidar otra parte, la parte de, de la estética de los libros, el tipo de ilustración, la variedad de texturas que les ofrece, de formas, de figuras. Todo eso debemos tomarlo en cuenta y les pongo aquí dos ejemplos. En la parte de arriba, tú ves por ahí dos libros. Eh, que tienen ilustraciones muy lindas, con muchos colores, con figuras distintas, incluso se alcanzan a percibir las, te las texturas. Los pajaritos que ves ahí también son parte de un libro y se alcanzan a ver las texturas de las plumas, fíjate los dif las diferentes formas anatómicas que tienen los pájaros, todo esto lo perciben los niños. Y fíjate abajo, te comparto otro libro. Eh, es una serie muy larga, ¿de acuerdo? Y lo tomo como ejemplo. Esto no quiere decir que el libro esté bien o mal. Esto simplemente es un ejemplo de lo que te quiero invitar a promover, ¿de acuerdo? Eh, en, este, en esta serie de los libros que tú ves abajo, hay una paleta de colores tan reducida. Los, lo, las ilustraciones son tan básicas que realmente no le aportan, no, le, no es un reto visual ni conceptual para un niño. No lo es. Tú lo miras, detente un momento si puedes ver la pantalla con detenimiento y fíjate, ve las diferencias entre los rostros de, de los personajes del libro que yo te comparto abajo y los rostros de los personajes de los libros que te comparto arriba. Estas diferencias que tú percibes también las perciben las personas entre 0 y 6 años. Su cerebro ya está dispuesto para eso y es cuando comienza. Ese es un ejemplo solamente. Para, para que te aproximes a los libros de manera distinta y no pienses que solamente podemos leerlos eh, acostados en la cama, en una lectura de buenas noches o en el tiempo para leer. Hay mucho más que el libro ofrece y ya vamos a ver otros ejemplos. Ahora, nos vamos a ir aquí. Hay algo muy claro. Cuando, cuando estamos pequeños, nos estamos preparando para nuestra vida en el futuro. Bueno pues una de las cosas que tenemos que hacer y ahora con esta, en esta gran era digital potenciada también ahora tan, por, el, por la situación sanitaria mundial pues es la lectura hay mucha información que se tiene que leer y una de las cosas que podemos hacer desde que somos pequeños es cuidar los ojos, promover una higiene visual ir preparando el proceso de lecto y lo podemos hacer a través de un juego, porque ya sabemos que un juego es algo que nos, que nos puede mantener eh, atentos, concentrados, ¿no? Y que puede ser divertido. Entonces, fíjate, yo te comparto aquí que eh, esta lámina donde tú ves letras de un lado, letras del otro y las lees, ¿de acuerdo? Este si te fijas, si tú ves A, B, C, D, E, F, G. Si te das cuenta, es la manera en la que leemos, como leemos un párrafo y cambiamos de renglón. Bueno, pues podemos ir entrenando la vista para esto. Este es un ejemplo de una, de una prueba, cuando, cuando nosotros en neuropsicología o quizá un oftalmólogo le puede hacer a una persona, pero qué interesante, fíjate lo que podemos hacer. Podemos hacer cartas distintas con retos distintos con colores, con figuras, ¿no? En este sentido se pueden leer el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, ¿no? O se pueden leer los colores, hay variedad, ¿no? Cuando son pequeños y si tienen, cuando ya empiezan a verbalizar o incluso, aunque todavía no verbalicen, pero si ya empiezan a identificar rojo, azul, amarillo, eh, tú los puedes señalar o ella o él también los puede señalar. Podemos hacer también este tipo de juegos con figuras de animales, pueden ser figuras de alimentos, pueden ser eh, transportes, pueden ser edificios, pueden ser personajes, lo que tú quieras. Y conforme vaya creciendo en edad, tú puedes también ir aumentando el número de, de elementos de un lado y del otro para que el juego sea mucho más largo ahora. También puedes poner un elemento extra que es el tiempo. Vamos a ver qué tan rápido puedes decir en voz alta mari, mariposa, toro, pato, cabra, caballo, pez, cisne, gallina y vas leyendo y vas leyendo. O oh, 12 tres, seis, cuarenta y seis, uno, cinco, setenta y dos, once, y cinco, veinticinco, dos, catorce. Más rápido, más rápido. Vamos a hacer tres intentos y a que rompas tu propio récord. Esto se puede hacer, puedes hacerlo también con palabras, puedes hacerlo... Eh, con colores, como ya lo había dicho, o puedes combinar palabras, colores, números, figuras, eh, personajes, texturas, lo que se te ocurra. Sí, esto es ciertamente un juego para, para, para niños un poco más grandes, pero ¿qué hay de los bebés? ¿No podemos estimular su, su visión a partir del juego? Claro que sí, sí podemos. Cuando somos bebés entre los cero y los tres meses de edad, más o menos, recuerden que hay diferencia, podemos jugar con la luz. Podemos prender una lamparita pequeña, incluso la lamparita que tiene el celular, acostarlo, sentarlo frente a nosotros y mover la lamparita despacio para que él o ella la vaya siguiendo. Y para arriba, y para abajo, y de un lado, y del otro, y verás que... Eh, ser un juego que lo mantenga muy atenta o muy atento. Otra manera de jugar y de estimular nuestro sentido de la vista es hacer pe poner pequeñas figuras en la punta de un lápiz o de una pluma. Lo recortas, lo pegas y tú le pides a la persona entre 0 y 6 años que siga esta figura que está pegada. Y sus ojos se van a empezar a preparar para este proceso tan importante de lectoescritura. Vamos a seguir entonces ahora con el sentido de la escucha. Uy, tantas cosas que se pueden escuchar. Como yo ya te decía, el mundo mismo es sonoro, nuestro cuerpo mismo es sonoro. ¿Cuántos ruidos se producen aquí adentro, en nuestro, prim, nuestro primer mundo, que es nuestro cuerpo? Pero también allá afuera. Y vamos a empezar con el quizá el que tienes mucho más claro y está muy bien, que es la música. Con la música, cuando son muy pequeñitos, cuando son otra vez entre los cero y los seis meses, eh, quizá el año, cuando todavía ellos te permiten que, que lo cargues, que la cargues, que todavía no tienen esta necesidad de andar gateando por todos lados, ese periodo anterior al gateo puedes aprovecharlo para reproducir música, música en todos sus géneros, ¿de acuerdo? Si a ti papá, si a ti mamá, si a ti cuidador, si a ti maestra, maestro auxiliar, no te gusta la banda, no te gusta la música clásica, no te gustan las cumbias, no te gusta la electrónica, no no importa. Él y ella todavía no conocen un gran repertorio musical, entonces yo te aliento a que amplíes tus barreras, tus límites musicales y a él o a ella sí si se los presentes. Ahora, ¿qué es importante? Puedes Jugar a pequeños arrullos con él o ella, cargándola, cargándolo y moviéndote al ritmo de la música. Entonces, su cerebro va a percibir a partir del oído, pero también del movimiento, esta sonoridad. Y eso es algo maravilloso y tiene un impacto a nivel emocional. Muy, muy lindo. Te invito a que lo pruebes y, y lo hagas y verás las, los resultados. Otra de las cosas que podemos hacer es aprovechar cómo suena el mundo. Eh, generalmente, lo que trabajamos en el aula, por ejemplo, o el material didáctico que hay por ahí, eh, se trata de los animales de la granja, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente estoy en contra de los animales de la granja, porque los animales de la granja no son todos los animales que existen en el mundo. Y la granja es un espacio que es, para muchos niños, es, es algo que no conocen, no es algo común. Y hay muchos más animales que hacen ruidos interesantes. Ahora, sí es importante que tú les presentes sonidos de animales que sí conocen, como el perro, pero a lo mejor hay animales que no conocen, como la ballena. ¿Qué puedes hacer aquí? Aquí puedes reproducir sonidos de diferentes animales y se pueden hacer varias cosas. Puedes primero reproducirlos, pedirles que cierren los ojos y los escuchen. Y tú vas a empezar a ver sus reacciones porque hay animales que no van a saber qué son y eso es maravilloso. A lo mejor se asustan, a lo mejor les da risa, a lo mejor empiezan a verbalizar y te dicen, es un niño llorando. No sé, dejas de reproducir los sonidos y la siguiente pregunta puede ser, ¿qué sonidos escuchaste? Y ellos van a empezar a decirte. Esa es una opción y ahí vamos a trabajar la memoria, que es muy importante y desde esta edad la podemos empezar a trabajar. También puedes trabajar... A partir de crear historias. De todas estas cosas que escuchaste. Mmm... ¿Qué te imaginas? Te imaginas algún personaje, alguna historia, algún lugar donde viven y él te va a decir, sí, sí, yo escuché un perro, por ejemplo, o escuché una ballena, alguien que sí lo haya reconocido. Y las ballenas viven en el mar y empiezan a contarte una historia y los demás empiezan, o tú misma o mismo, empiezas a alimentar esta historia. Esa es otra posibilidad. También puedes tomar figuras. De estos animales que tú reprodujiste sus sonidos y preguntar: ¿a qué sonido corresponde este? Y ellos inmediatamente empezarán. ¿no? O te lo van a decir: al del perro, al del perro. Sí, pero ¿cómo sonaba? O lo vuelves a reproducir y les presentas todas las imágenes. ¿Este sonido a qué imagen corresponde? ¿Cuál de estos animales es? Y lo van a elegir rápidamente. Eh, entonces te fijas cómo a partir de un mismo estímulo se pueden hacer varias cosas. Esto por supuesto lo puedes hacer con animales, con objetos, por supuesto con instrumentos musicales. Eh, otra de las cosas que se puede hacer es pedirles que dibujen, que dibujen esto que han escuchado. También puedes pedirles que a partir de de esto que han escuchado se muevan ¿tú cómo crees que se mueve una ballena? y de pronto ya los ves o las ves tiradas o tirados en el piso moviéndose como peces es una cosa maravillosa se pueden mover como jirafas se pueden mover como elefantes y cada uno va a empezar otra vez a través de su cuerpo que le permite desplazarse descubrir este animal en su totalidad cómo se ve, cómo se escucha cómo se mueve, dónde vive y ya habíamos hablado de esto, se pueden generar historias a partir de esto, se pueden generar personajes, puedes llevarlo y tú desarrollarlo mucho más a generar una pequeña obra de teatro. Se pueden hacer muchas cosas a partir de cómo se escucha el mundo. Otra de las cosas que puedes hacer a partir de la escucha son colecciones de sonidos. ¿Mm? Y esto es muy interesante. Puedes solamente pedirle que guarde silencio y escuchemos y que reconozca cómo se escucha su ambiente, su hogar, luego cómo se escucha la calle, luego cómo se escucha, por ejemplo, eh, el supermercado o el mercado mismo. Cada espacio tiene su propia sonoridad y cada uno de esos estímulos puede ser detonante de un gran juego o de una gran creación artística. Vamos a irnos ahora, entonces. Eh, con otro, con otro de los sentidos aquí les comparto algunas algunas eh, fotografías de talleres que yo he dado con pequeños pequeñitos ya pueden ver muy pequeñitos que son a partir de la música ¿no? que es otra de las posibilidades sí moverse a ritmo de la música y se puede poner la música y permitir un baile libre claro también pero también que es uno de los talleres que yo hago es descubrir el mundo a partir de su música ¿Cómo es que el sonido te aproxima a las culturas, a las diferentes maneras de convivir o de vivir? ¿no? A, a, tengo un taller por ahí que te lo comparto rápidamente que se llama, eh, que es la vuelta al mundo bailando. Entonces, sí, les cuento la historia, esta historia que todos conocemos de la vuelta al mundo en 80 días, pero hago un pequeño cambio y en cada país que vamos deteniendo nos vamos conociéndolo a través de sus danzas tradicionales. Y las, vamos, y las vamos a hacer de una manera sencilla, pero vamos a acercarnos a diferentes culturas a través de diferentes sonidos y vamos ampliando nuestro acervo musical y sonoro. Y también vamos escuchando de otros países, de otras culturas, de otras maneras de vestir, de otras maneras de, 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 de música, de, de, de la sonoridad del mundo. Muy bien, vamos ahora con el olfato. Bueno, pues con el olfato se pueden hacer también cosas maravillosas, no me dejarán mentir. Y también se puede hacer desde que somos muy pequeñitos. No porque tengamos algunos meses de vida y no podamos todavía desplazarnos, no significa que no percibamos el mundo a través de sus olores. El mundo también huele. Y hay muchos olores con los que puedes jugar. Puedes acercarla a la pequeñita o al pequeñito. Aquí les pongo, por ejemplo, una taza de té. Los tés tienen aromas fabulosos y maravillosos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que huelen una tisana, un té, una infusión, como les llamen? Lo huelen y dices, ¡ay, nunca había olido esto! Es una especie de explosión de olores, ¿no? ¿Y qué es lo que, qué es lo que sigue? A ver, lo voy a volver a oler, a ver. A ver, ¿a qué huele? A ver, ¿a ti a qué te huele? A ver, y empiezas a explorarlo. Esto es algo que un niño también haría, que una niña también haría. Entonces, puedes jugar a vendarles, cuando son muy pequeñitos de meses, a acercarles aromas. Acércaselos a su nariz y mira la expresión, la expresión de, de gusto o de uh, desagrado o quizá la reacción sea... No querer agarrar esto porque le gustó, ¿no? Y entonces quiere explorar con el resto de sus sentidos. Eso está muy, muy bien. Eso quiere decir que estamos despertando estas áreas del cerebro relacionadas con el aroma. En casa tienes todo esto, ¿no? Tienes alimentos tienes texturas, pueden, pueden ser aromas naturales o pueden ser aromas artificiales, tienes jabones, tienes champú, tienes perfume. Por supuesto, ten cuidado de no aproximárselos demasiado, ¿no? Eh, en una distancia prudente, unos 20 centímetros, sobre todo en, en, en perfumes que son muy fuertes. Y con pequeños, con niños un poco más grandes que ya verbalizan, que ya tienen tres. Tres años, cuatro, cinco, seis, pues puedes taparles los ojos y acercarles olores y pedirles que adivinen qué es, de qué se trata. ¿no? Esto puede también movilizar muchísimas cosas en su cerebro. Y ahí no necesitas comprar recursos, no necesitas comprar materiales. Hay muchas cosas en casa que huelen. Otra de las cosas que puedes hacer y es maravilloso, y esto te lo paso como tip. Va generando en el cerebro esta posibilidad de gestionar las emociones a partir de los recuerdos, de recuerdos positivos o negativos. ¿Puedes pedirles, por ejemplo, un día comiendo. Eh, ¿Te acuerdas cuando comimos en casa de tu abuela el domingo pasado? No ah, sí, sí me acuerdo. ¿A qué olía la comida? Ah, pues olía. Ah, es que mi abuela hizo pozole, olía pozole. Y empiezas a recordar, re, recordar cosas a partir de los olores. Esto es maravilloso, es un muy, muy, muy buen juego. Y como te decía, eh, tiene un impacto directo en nuestro sistema límbico, que es este, esta parte de nuestro cerebro, por aquí guardadita, que tiene que ver con las emociones, pero también con controlarlas. Entonces, si lo empezamos a hacer desde pequeños, eh, esto va a tener un muy buen resultado a futuro. Ahora, también es importante estimular los olores feos. Ya sé que no son agradables, pero si yo les digo, ¿se acuerdan cómo huele la caca de perro que pisaron ayer? Pues sí, lo primero que van a hacer y ya los ve a todas y a todos haciendo, uh, ¿no? Claro, pero no solo recuerdas el olor, también te hace sentir cosas en el cuerpo y puede traer un elemento divertido, ¿no? La risa. En este caso, sí, la risa, ¿no? Entonces. Eh, fíjate cómo a partir de los olores se pueden hacer muchas cosas. También puedes construir historias a partir de los olores, de los olores que más te gustan y de los olores que menos te gustan. ¿Cómo crees que huele tu personaje favorito? Huele a vainilla, como mi tía Patricia, ¿no? Eso es, eso, eso es una muy buena manera de explotar todos nuestros sentidos. Y otro es el gusto. Se pueden hacer juegos muy similares. Claro, aquí siempre debes tener Cuidado con el tema de las alergias o alimentos que no puedan consumir tus pequeñas o tus pequeños. O si estás eh, en, en un aula, bueno, ahora es un poco complicado, pero eh, si estás con pequeñas o pequeños que no son directamente tus hijas, tus hijos o tus familiares y no conoces los detalles de su alimentación, mucho cuidado. Pero fuera de eso, puedes pedirles que experimenten también con los ojos cerrados. Que experimenten el sabor y que te vayan contando qué es. Y a partir también de los sabores se pueden generar historias, se pueden generar movimientos. ¿Cómo se siente el, el agüita de la sandía que se te escurre? Ah, pues se siente así, ¿no? Tú tienes que, eh, que entender y que recordar que el cuerpo es el vehículo para este gran juego. Otro, otra de las cosas que podemos hacer es. Eh, el tacto, jugar con cómo se sienten las cosas. Y estas que te presento aquí son cosas que también tienes en casa, que no necesitas ir a conseguir allá afuera o pedir. Eh, lo primero que un pequeñito en su primera infancia hace, que es, todo lo quiere agarrar, todo quiere jalar, todo quiere sentir. Y no es gratuito. Está aprendiendo, está entendiendo las diferentes texturas, si es rugoso, si es liso, eh, si es frío, si es caliente, si es suave, si, si es grumoso, si es pachoncito. Todas estas cosas son importantes para generar conceptos. Si es el líquido, si es más bien gel, si es, eh, no sé, como las semillas, el arroz, el frijol. Todas estas cosas. Ellos pueden tocar y a partir de tocar también se pueden generar muchos juegos. Se puede adivinar qué es lo que estás tocando. A los pequeñitos de meses les puedes dejar varias cosas. Otra vez cuidado con el tema de las alergias. Varios elementos. Para que ellos los vayan experimentando con el tacto. ¿no? Siempre hay que estar atentos por el tema de que se lleven las cosas a la boca o a la nariz, hay que experimentarlo, pero tú puedes estar ahí atento. Pueden ser otra vez elementos naturales como hojas, piedras, pueden ser cosas que ya tienes en casa, semillas, instrumentos musicales, por supuesto, y si no tienes, no te preocupes, ellos agarrarán la cuchara o las ollas y empezarán a percutir, a sentirlas, a babearlas. Eh, y una de las cosas que te quiero compartir aquí es sobre las artes plásticas. Eh, a veces uno piensa que, que pintar se trata de crear cosas maravillosas. Y sí es verdad, y sí, sí se puede. Pero te comparto aquí dos fotografías de una compañera que ella es especialista en artes plásticas. Y ella juega mucho con los pequeñitos en sus primeros meses. Y les va poniendo. Eh, chorros de pintura de distintos colores, empieza primero por un color, después por otro, les arroja pelotas y permite que ellos descubran libremente cómo se siente la pintura en su cuerpo, por supuesto que terminarán batidos, pero también cómo se sienten otras texturas y van a ir viendo. Cómo esta pintura se va expandiendo, quizá también vean cómo se mezclan y surgen otros colores y esto les parece maravilloso. Y pueden pasarse mucho tiempo experimentando a través de la pintura. No es necesario que hagan una gran obra de arte. Lo que es necesario es que experimenten la pintura, las posibilidades de este material o la harina, por ejemplo. Y mira, aquí te comparto dos fotografías: una donde el, peque el pequeñito está jugando de manera libre con la pintura, con estos chorros, como te decía, y del otro lado ves una Catrina. Est este ejercicio es maravilloso. Por supuesto, ella no les comunica a los pequeños y a las pequeñas que van a ser una Catrina. Ella comienza a esparcir pintura por el espacio y les dice, vengan todos para acá, ahora vamos a embarrar aquí la pintura, píntenme bien de blanco. Y todos comienzan a llenar el espacio con sus piernas, con sus nalguitas, con sus codos, con, con sus brazos, con todo su cuerpo, empiezan a dejar de a pintar de blanco. Y dice, aquí queda un espacio en blanco, alguien en vacío, por favor, alguien venga y lo pintan de blanco. Y después va en otro lado y le, aquí por favor un poquito de negro, a ver, aquí quién me va a pintar con las manos. Y entonces ella empieza a colocar los colores para entonces sí generar un, una obra de arte muy linda. Y si ustedes ven ahí al fondo están los pequeñitos, no que son muy pequeñitos, están en su primera infancia, y ellos generaron una catrina enorme, era como de 10 por 10 metros. Entonces... Ellos estaban muy contentos experimentando con la pintura, jugando, ahora todos vengan para acá a pintar de blanco, ahora todos de azul, ahora todos de negro, y todos participaron. Después ella los sube, porque lo hicieron debajo de un auditorio, y ella los sube al escenario, y cuando ellos miran que han pintado una Catrina, claro, dicen, mamá, mira lo que hicimos. Y se maravillan porque no pueden creer, ellos experimentaron eso. Ellos fueron parte de ese juego, ellos se comprometieron con ese juego en comunidad y han creado esto que sí conocen. Y la reacción es maravillosa, la reacción a nivel emocional. Y por supuesto les estás diciendo que tienen una capacidad creativa que la pueden explotar y lo acaban de hacer. Claro, ellos lo entienden de otra manera, pero tú adulto, tú adulta ya lo estás entendiendo y le estás explotando. Esto es solo un ejemplo con pintura. Ahora, ¿qué quiero decirte con todo esto? Que no necesitas eh, otra vez ir a conseguir recursos y grandes guías y paquetes de materiales. No, no, no. Lo que tú tengas en casa, lo que tú tengas, tus recursos próximos, es lo que tú puedes usar si pones mucha atención a dos elementos, a los sentidos y al arte. ¿Cómo nos movemos? ¿Para qué son las palabras? ¿Cómo se pueden usar las palabras o en este caso los libros? ¿Qué cosas se pueden construir? Que es algo de lo que no hemos hablado y ahora profundizo. ¿Qué cosas podemos pintar o manipular? ¿Con qué podemos pintar? ¿Con café, con jamaica, con zanahoria, con eh, cúrcuma, con tantas cosas, con mole? Puedes pintar con un montón de cosas. Y se pueden pintar también muchas cosas y se pueden limpiar después también muchas cosas. Eh, y entonces, te das cuenta, si tú atiendes estas dos cosas, no necesitas ser un gran artista, no necesitas ser un apasionado del arte para vincular los sentidos con el arte, porque es algo que, que nuestro cerebro ya tiene. Nuestro cerebro escucha música. Escucha la sonoridad. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo permite que toquemos. Ahí están las artes plásticas, nos permite mirar. Ahí está el cine, ¿no? ahí está la literatura, la literatura escrita, la literatura en imágenes. Eh, ahí está el teatro. ¿no? Podemos comunicarnos, podemos crear historias. Y no hemos hablado, pero ahora vamos a hablar del tema de la arquitectura o la construcción, ¿de acuerdo? Tienes que tirar los límites estrictos entre un arte y otra cuando se trata de primera infancia, porque estamos experimentando. Entonces, en el caso de la arquitectura, vamos a tomar esta esencia que es el construir cosas, ¿no? El imaginarnos un objeto o un personaje y darle vida. Fíjate, acá te comparto dos, eh, dos imágenes de personajes que crearon estos, estas pequeñas y estos pequeños en un juego que, que yo hice a través de la radio. Y yo les pedí ahí que fueran, les eh, en un caso les pedí que fueran por dos cucharas, por una prenda de ropa, por un, ele un elemento de la cocina y eh, un, su juguete favorito, ¿no? Y después les pedí que construyeran con eso eh, un personaje paseando a su mascota. Eso lo tienes de un lado. Entonces fíjate cómo las cucharas se convirtieron en los ojos y trajeron, por supuesto, más cosas por ahí, unas telas, sus tenis, y ellos lo fueron construyendo. No necesitaban mirarme, lo que necesitaron fue escuchar las instrucciones claras y simplemente hacer uso de su imaginación. Y del otro lado, cambié los elementos y les pedí elementos que tuvieran en su baño, les pedí varios elementos de su baño, los trajeron y a partir de ahí tenían que construir a una persona de su familia a quien le tuvieran mucho, mucho afecto. Entonces, en este caso, representaron a, a su madre, si no mal recuerdo. Eh, entonces, de eso se trata, ¿no? De cómo combino los elementos para poder hacer actividades que tengan objetivos que también tengan reglas o acuerdos que me mantengan atento física y mentalmente. Y esto significa, el juego debe representar un reto físico o mental para las personas entre los 0 y 6 años. Y un gran aliado para encontrar estos retos es el arte. Entonces yo te invito a que estos juegos... Que te compartí ahora los perfecciones, los combines, los deshagas, eh, los hagas mucho más grandes, eh, los deseches y hagas nuevos, o a sea, que experimentes con estos juegos a partir de los sentidos para que puedas generar muchas más estrategias. Eh, que pueden ser educativas en un sentido estricto me refiero a un sentido en si tú trabajas en una institución o si tú estás en casa y eres un cuidador que sean juegos que realmente les signifiquen a tu pequeña y a tu pequeño que les aporten algo a su desarrollo que no sean solamente juegos para pasar el tiempo sino que también estimulen sus capacidades cerebrales y físicas y que les permitan movilidad para que realmente conozcan conozcan mucho más a fondo este, este mundo entonces bueno pues hasta aquí lo voy a dejar por mi parte para que podamos recibir de ustedes eh, preguntas comentarios y podamos eh, ahondar un poco más sobre esto Muchísimas gracias, Natalia. Eh, gracias por de todo lo que nos has compartido. Justamente cómo eh, las diferentes disciplinas artísticas posibilitan eh, fortalecer la estimulación de las niñas y los niños, ¿no? Y Ay, también hija. cómo las artísticas son aliadas de, del juego para la convivencia entre sus padres y también entre, entre los mismos adultos, los cuidadores, padres, madres y abuelitas. Pues tenemos varios comentarios. Eh, quiero mandar un saludo a nuestros Ay, amigos de UNICEF México, que eh, a través de su página también nos están sintonizando y a todas las personas que nos sintonizan a través de, de su página. Eh, tenemos unas preguntas, una serie de preguntas, te voy comentando. Nos dice María Dolores Guadarrama Huerta, ¿podrías recomendar el juego en los niños de 0 a 2 años? También tenemos otra pregunta yesenia castillo, qué actividades se pueden realizar con niñas y niños que presentan problemas del sueño, especialmente pesadillas? sí. La... me imagino que, que querrás juegos específicos, supongo. no? bueno, pues lo, lo que les decía pueden jugar con música. también tenemos otra pregunta. Eh, si el castillo juego el libre, libre ¿se puede, puede ser? ser... niños y niños que presentan... puede ser... perdón, el baile libre. Puede ser en el, en el juego, en el, perdón, con el tema de la música. Eh, con los dos años puedes también jugar con sonidos y jugar a estos animales, cómo es que se mueven estos animales. ¿No? Involucra movimiento. Puedes también jugar con distintos materiales para que los experimenten y rellenen algunas figuras. No sé en qué, en qué contexto específico te encuentres. Eh, pero, por ejemplo, si trabajas eh, en una institución, en un colegio, puedes aprovechar figuras si estás eh, eh, introduciendo las figuras geométricas o si estás in introduciendo eh, algún otro tema, pues se puede hacer a partir de eso, no? que los que los pinten, que los deshagan. una cosa que les encanta a los niños y que trabaja mucho el tema de, de la escritura es Romper papel, ¿no? Soplar confeti, soplar una bolsa de plástico, soplar papel china. Eh, esto, el confeti es maravilloso para los niños en esta edad y estimula mucho también eh, su aparato bucal, eh, también sus manos para después tomar los lápices. Y bueno, pues podríamos decir. Un poco más. Esto era sobre la primera pregunta, pero perdón, te interrumpí con la otra. Fer. Dime, perdón. Te escucho. Tenemos otra pregunta de Yesenia Castillo. ¿Qué actividades se pueden realizar con niños y niñas que presentan problemas del sueño, especialmente pesadillas en la noche? Perdón, Fer, es que tengo un poquito desfasado. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué actividades se pueden realizar con niños y niñas que presentan problemas del sueño, especialmente pesadillas en la noche? Ok, sí. Bueno, en este caso, con ellos recomendaría muchas actividades de respiración. Eh, sentarse con ellas y con ellos o acostarse. Eh, les voy a poner un ejemplo ahora y les voy a pedir que guarden silencio y que si pueden suban un poquito el volumen de su dispositivo, les voy a compartir un sonido. Este es un sonido que eh, es de animales, pero yo lo he probado mucho con niñas y con niños que tienen algún problema de sueño y rápidamente los lleva a relajarse. Entonces, se puede hacer este, este juego de escuchar y después imitar al animal o pensar cómo es que se mueva el animal. Ahora les pongo este, este sonido. Y también lo que se puede hacer es. Bueno, aquí hay, es que aquí en el tema del sueño se involucran muchas cosas, pero rápidamente, eh, por supuesto, eviten las pantallas por lo menos dos horas antes de que se duerman. Eh, también pueden hacer juegos muy dinámicos de movimiento, es decir, que tengan que ver con saltar, con correr, con desplazarse de un lado a otro para obtener objetos. Se puede, por ejemplo, poner un balde de pintura en la cocina y decir que, que tome el pincel o que tome con la mano la pintura roja y después corra hasta la regadera donde hay un lienzo y tenga ahí que pintar, ¿no? Para que se desplace y entonces también. Eh, utilice su energía y entonces pueda conciliar el sueño. Eh, también si es un tema de pesadillas, pues ahí sí les recomendaría eh, que que, que visitaran un especialista en sueño o también a un terapeuta porque puede ser algo mucho más complicado. Pero les voy a compartir ahora este sonido y simplemente cierren los ojos. Este ejercicio es el mismo que ustedes pueden hacer con el pequeñito. Cierren los ojos y escuchen este sonido suban un poquito el el sonido de su de su dispositivo no, te No, no me escuchan verdad me parece que no se escucha a ver voy a, voy a reproducir de nuevo aquí va No, no sé qué está pasando, como siempre la tecnología falla de alguna u otra manera cuando uno la necesita, pero el sonido que les comparto, ustedes lo pueden buscar, es un sonido de ballenas. Son ballenas en el agua y se escucha el agua en movimiento y se escuchan los cantos de las ballenas. Y. Miren que yo lo pongo con los niños cuando están, hemos terminado de jugar o, estamos, o están muy, muy inquietos, les pido que se acuesten un momento y que escuchen, cierra tus ojitos y escucha y vete imaginando qué es eso que estás escuchando. Y de inmediato empiezan a poner atención a este sonido y les resulta como un poco hipnotizante. Y empiezan a tranquilizarse, tranquilizarse, tranquilizarse y algunos logran conciliar el sueño, que ser, quizás ser algo que podrías hacer antes de que esta personita vaya a dormir. Pero bueno, yo recomiendo mejor que visite a un especialista. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, tenemos eh, de Ana, Ana Clemencia Sandoval Forero. ¿Me puede recomendar bibliografía de juegos para niños de 2 a 3 años, por favor? Perdón, Fer, es que tengo como una especie de delay y me llegan como tarde las preguntas. Este, sí, tenemos. La eh, estoy escuchando. Ana Clemencia Santoval Porero. ¿me puede recomendar bibliografía de juegos para niños de 2 a 3 años, por favor? Ok. Eh, <coughs> Más que bibliografía, les voy a recomendar. A ver, lo voy a escribir aquí a ver si lo pueden compartir. Es una página que pueden revisar. Se llama Orientación Andajuar. Se los estoy compartiendo aquí. A ver si me ayudan eh, a compartirlo. Eh, por favor, Fer. Eh, Está esta, en esta página de internet. Hay muchísimo, muchísimo material para muchas edades que pueden sin ningún problema eh, poner en práctica o mejorar o eh, adecuar a sus, a sus necesidades particulares. Ahí hay mucho. Incluso tienen ya material como, eh, que ustedes pueden descargar, imprimir o, o otra vez, ¿no? Eh, hacer, reproducir con las cosas que tienen en casa. Súper, hay una pregunta más y está muy interesante. Eh, nos dice Armando Guerra: ¿Cómo trabajar esta parte de las reglas, acuerdos, ahora que estamos en línea? Escucho, eh, un segundito con este delay. Ok, pues estar en línea no, lo único que cambia es que no estamos en el mismo espacio físico, ¿no? Real, realmente eh, yo escuchaba con algunos compañeros ahora o con, con personas que, que trabajamos con niños que decían como es que no conecto, es que me siento raro porque la pantalla y no estamos ahí en el uno a uno, es comprensible. Y también viene el tema del miedo, ¿no? De híjole, ¿será que esto que yo he planteado funcione? Eh, bueno, primero no te preocupes, ¿no? No tengas miedo. El miedo es nuestro, de los adultos. Las niñas y los niños, eh, los pequeños, los más pequeños ahora, eh, el tema digital nacieron y ya había, ¿no? Nacieron y ya tenían dos o tres teléfonos a un lado, ya nacieron y ya tenían un iPad, un teléfono, una computadora y cinco pantallas. O sea, es algo que para ellos es muy normal. Y ellos entienden, eso es muy importante, que este este instrumento que estamos utilizando ahora me comunica con el otro, ¿no? Y que yo estoy viéndolos ahora a ustedes, y que yo estoy viendo a Ferifer, me está viendo a mí, y que nos podemos comunicar. Esta es la vía de comunicación. Y también le escucha. Entonces, yo pondría y pongo con los niños que trabajo ahora, que, que semana a semana me conecto con ellos para jugar, ponemos las reglas de la misma manera. Hay una cosa, y lo voy a usar como ejemplo. Me sucede mucho que ellos. Quieren traer más materiales o quieren mostrarme algo o quieren incluir a alguien, por ejemplo, y me dicen, ah, espérame, Natalia, voy a traer y ¡fum! ¿no? Y se van. y me dejan horas ahí con la pantalla y yo oigo que me gritan, es que estoy buscando, sé qué, y la pantalla ahí y yo ahí con cara de susto porque, ¿qué está pasando? Y no sé, no pasa nada, o sea, ella o él entiende que está interactuando conmigo aquí, que me ve y que me escucha. Ellos tranquilos, la que se espanta soy yo, pero pero no pasa nada. Entonces, las reglas tendrán o, la, o los acuerdos, otra vez, proponlos tú, no cambies la dinámica o la, como los los pequeños pasos que yo compartí, proponlos. En este caso que les ponía yo, que se van, ¿no? Y que me pasa mucho, de pronto mueven la pantalla y yo estoy viendo al techo, ¿no? Y yo, no, necesito, que, necesito ver tus ojitos o necesito ver tus manos. Entonces, poner estas, proponer estas, estas reglas. Por ejemplo, en este caso sería: si yo quiero mostrar algo en la pantalla, antes de salir corriendo por, por este objeto o este juguete, le aviso a Natalia que voy a ir por él. ¿Te parece bien? Bueno, sí. Ah, bueno, voy por algo. Y seguramente en ese momento van por algo, ¿no? Así de sencillo, con esta sencillez de palabras es como debemos proponerlas las reglas, ¿no? O los acuerdos, porque son sus palabras y es como ellos lo están sintiendo. Entonces lo van a comprender. Entonces no tengas miedo. Otra vez les recuerdo. Hace poco escuchaba una, alguien decía, ¿no? Este tenemos alumnos de este siglo y facilitadores del siglo pasado, ¿no? Y chin, aunque nos duela en la edad, pues es un poco cierto. Eh, tememos porque las interacciones para nosotros son muy extrañas por esta vía, pero para ellas y ellos no, son muy normales. Entonces, propon las reglas, las que a ti te hagan sentir más cómoda y cómodo en tu quehacer y que también satisfaga las necesidades, tal vez sean escolares, quizá, ¿no? Como pedir también si quieren ir al baño y tu clase es de una hora o algo pues también decir si alguien quiere ir al baño les voy a pedir que ponga esta reacción no hay que utilizar los recursos que tenemos y si alguien quiere hablar en lugar de levantar la mano porque a lo mejor no tiene esa o todavía no saben cómo utilizar esa aplicación de esta plataforma pues no que pongan los aplausos o les voy a pedir que se toquen la nariz ¿O les voy a pedir que me enseñen el ombligo? Eh, no sé, ¿no? O sea, tú tienes muchos recursos y hay algo muy importante. Como persona frente al grupo, como facilitador y como facilitador, tienen mucha experiencia. Han visto por años a niñas y niños, saben cómo son sus reacciones, saben qué esperar de ellos. Entonces confíen en todo esto, empujen sus límites de comodidad y hagan uso de los recursos que tienen, ¿no? Si alguien quiere ir al baño o si alguien quiere, decir una, quiere comentar o alguien quiere dar la respuesta, necesito que escriba en una hoja que pinte, que pinte un perro, ¿no? Y lo muestre. Entonces, claro, tú tendrás que estar muy atento a la pantalla a ver quién pone un perro, ¿no? Para que signifique. Pero ves cómo integras otra vez estas, estas habilidades artísticas, como el dibujo y el juego, en una actividad que eh, quizá es meramente educativa o tiene un objetivo curricular específico, pero no por eso debe de ser aburrida o no se puede incluir el juego. Entonces, mi recomendación es esa: sin miedo. Propon las reglas, igual háblalas y escúchalas, escúchalos porque ellos te van a decir cómo funcionan las reglas en una era digital en la que ellos sí han nacido y sí dominan y nosotros no tanto. Muchísimas gracias, Natalia. Pues eh, daré algunos saludos y desde dónde nos visitan. Wendy Lering, de es Docente del Estado de México. Gloria Aidalí Viveros, saludos desde Guerrero. Y Betsy Cifuentes, saludos desde Chihuahua. Itza María Caro, de Ciudad Obregón, Sonora. Pili Flores, desde San Luis eh, de La Paz. Rosana Alejandra Ramírez, saludos desde Chile. Jorge Pérez, excelente información, saludos desde Actopan, Hidalgo. Eh, Esther, buenas tardes, saludos desde Sonora. Y eh, Damaris Hache, Vanessa Salazar, Cecilia Araya. Aide, Angélica, Cecilia Araya Carvajal, dice: Soy educadora de párvulo Sala Cuna, madre de dos hijos y tía de dos bebés, uno de un año y uno de ocho meses. Disfruto de los bebés, me encantan. Pues muchísimas gracias, Natalia. Gracias por compartirnos tus experiencias, por compartirnos estos eh, tips, estas metodologías para el trabajo con la primera infancia, que es muy importante justamente ¿no? a través de las artes, como complemento para la estimulación de niñas y niños de 0 a 6 años. Eh, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales para poder encontrarte. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Eh, les voy a compartir rápidamente mis redes sociales por si quieren buscarme ahí, buscar más elementos para, para compartir con sus pequeñas y sus pequeños. Si me permiten rápidamente. Sí, aquí están. Me pueden buscar en estas dos redes sociales eh, y por supuesto también en las redes sociales de Alas y Raíces y el contenido que ha generado Secretaría de Cultura, pues ahí tengo también cápsulas, pequeños, eh, pequeñas actividades que pueden eh, poner en práctica con pequeñitos en su primera infancia. Y bueno, pues espero que, que esta información les haya, les haya servido sobre todo para iniciar la reflexión, la creatividad y la imaginación y tener una visión distinta del juego y de cómo implementar las artes en un quehacer eh, académico, pero también hogareño, pero también de estimulación, de juego, de convivencia y de creación de comunidad. Muchísimas gracias. Pues gracias a todas y todos los que nos han sintonizado a través de Facebook Live y de UNICEF México. Síganos en nuestras redes sociales, eh, alasyraices.gov.mx, a través de Facebook, Alas y Raíces mx para que puedan ver toda la programación que eh, tenemos preparada y también estos videos están guardados en nuestra página. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. a través de Facebook a las raíces mx para que puedan ver toda la programación que eh, tenemos preparada y también estos videos están guardados en nuestra página.